bueno, etorri zareten guztioi. Bitxartzipi garrantzitsua dugu gaurkoa, eta bildutako jendetza ikusita berretzi egiten dut. Eta postekoa, eta horrela izatea. Garai berri bat irekitzen ari da euskal politikan, eta herri honen momento historiko guztietan sozialistok beti gara erabakigarri. Gobernuaren ekimenak hiritarren alde jartzeko aukera dugunok. Mapa politikoaren erdi-erdian gaude, eta gu gara zer eta nola egin erabakiko dugunok. Gu gara urrengo lau urteetan euskal politika bide sozial aurrerakoi eta erreformista batetik eramateko aukera dugunok. Os hemos convocado tras unas semanas de intenso trabajo por parte de esta ejecutiva. Semanas que han culminado en un preacuerdo de gobierno con el PNV que hoy traemos ante vosotros, ante este Comité Nacional, para pediros su ratificación. Y empiezo por afirmar que es un buen acuerdo. Un acuerdo amplio, transformador y progresista, que nace de la voluntad de acuerdo entre diferentes. Una voluntad necesaria en un tiempo complejo como este. Y es que Euskadi, igual que España y muchas otras regiones de Europa y del mundo, se encuentra en una encrucijada histórica. De las decisiones que tomemos hoy, en materia económica, en materia social, en materia territorial, dependerá nuestro éxito como sociedad en los próximos años. Y para afrontar este desafío no valen miradas egoístas y parciales. El mundo en el que viviremos dentro de 20 años va a ser muy diferente al que tenemos hoy. Y la cuestión no es si Euskadi va a cambiar, la cuestión es hacia dónde va a cambiar Euskadi. Y ha llegado el momento de dar un salto adelante. Ha llegado el momento de impulsar en Euskadi un proceso de transformación y modernización, como hicimos en el pasado. Y para hacerlo es necesaria la unidad de todos, el compromiso de todos. Es necesario un gobierno plural, con una mirada plural, abierta y diversa. Un gobierno capaz de tejer amplias mayorías y de gobernar para todos. Os propongo que todo nuestro caudal político se dirija a resolver los problemas de la gente, a modernizar el país, a atender las necesidades de los colectivos más desfavorecidos, a generar empleo, a derribar las barreras que todavía impiden que avancemos hacia una sociedad más justa e igualitaria. Ya sabéis que yo siempre he defendido la utilidad de la política para dar respuesta a las aspiraciones mayoritarias de la ciudadanía. Socialismo útil para las personas. Eso que reivindicamos tantas veces y que en este tiempo y en este lugar significa definir un proyecto plural y colectivo para afrontar con éxito los retos que tenemos por delante. Y hoy, en una coyuntura política, económica y social compleja, tenemos que decidir dónde somos más útiles. Y yo lo tengo claro. Os propongo que apostemos por estar en el Gobierno vasco para ser útiles a la ciudadanía y útiles al país. Os propongo que contribuyamos desde el Gobierno a mejorar la realidad de los ciudadanos y a transformar y modernizar Euskadi con la mirada puesta en el futuro, como supimos hacerlo en el pasado, como lo hicimos durante el Gobierno de Patxi López y como lo estamos haciendo ya desde las tres diputaciones forales y en numerosos ayuntamientos de Euskadi. Los socialistas hemos jugado siempre un papel central en la historia de este país. Todos los avances de nuestra historia han contado con el protagonismo del Partido Socialista. Estuvimos en los acuerdos estatutarios del 36 y del 79. Estuvimos en el Pacto de Ajuria-Enea. El fin de la violencia terrorista ocurrió también con un gobierno socialista en Euskadi. La firma del Partido Socialista está en todos aquellos acuerdos políticos que se han dado en este país y que han servido para construir la Euskadi que hoy disfrutamos. La Escuela Pública Vasca, Osakidetza, la Ley de Normalización del Uso del Euskera, la Renta de Garantía de Ingresos, el derecho a la vivienda puesto en una ley, todo eso lleva la firma socialista. Y hoy Euskadi se encuentra ante retos y desafíos de igual o mayor envergadura que aquellos que tuvimos que afrontar hace tres décadas. Hoy nos toca decidir cómo salimos de la recesión, cómo hacemos frente a la precariedad laboral, cómo luchamos contra las crecientes desigualdades. Hoy la crisis ha derivado en una desconfianza ciudadana hacia el funcionamiento de la democracia. Hoy tenemos que volver a prestigiar y recuperar el valor de la política para mejorar la vida de las personas. Por eso hoy es necesario un Partido Socialista transformador
que se comprometa de nuevo con el futuro de este país. Compañeros y compañeras, el objetivo de este acuerdo va más allá de facilitar la investidura del Lehendakari esta semana. El objetivo es articular una mayoría sólida desde la que orientar la acción del Gobierno en los próximos años. Una acción de Gobierno decidida a luchar contra las desigualdades y sentar las bases de una recuperación económica en un momento en el que nuestras empresas y trabajadores más lo necesitan. Una acción de Gobierno con ambición modernizadora y que piense en los retos que tenemos como país. El cambio de modelo productivo y la apuesta por la tecnología, la consolidación de un mercado laboral más justo, el envejecimiento de la población, la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar. Una acción de Gobierno que piense y diseñe el país que queremos construir en los próximos 20 o 30 años. Y una acción de Gobierno también coherente con la diversidad que tiene este país en su seno, que asuma que somos una sociedad plural y abierta. Ya lo dije en el último Comité Nacional tras las elecciones autonómicas. Los socialistas solo alcanzaríamos acuerdos que sirviesen verdaderamente para solucionar los problemas de los vascos y de las vascas. Acuerdos que respondiesen al compromiso que adquirimos ante la ciudadanía en nuestra campaña. Y el acuerdo que hoy traemos a vuestra consideración es fiel a esa voluntad manifestada. Este es un programa para el futuro del país y de sus ciudadanos, para resolver los problemas que la sociedad vasca tiene hoy, pero también es un programa para afrontar los grandes retos a los que Euskadi está convocada. Este acuerdo es un compendio de compromisos concretos y evaluables para avanzar en la ampliación de derechos y en la modernización de Euskadi. Un acuerdo para crear empleo, crecer económicamente y hacerlo de forma sostenible, para avanzar en la integración social y responder a las nuevas situaciones de pobreza que la crisis ha provocado, para garantizar unos servicios públicos modernos y de calidad, con una sanidad pública y universal que atienda a las necesidades de una población cada vez más envejecida y con una educación excelente y trilingüe que garantice la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas. Un acuerdo para consolidar una convivencia basada en la verdad, la memoria y la justicia, desde el reconocimiento y la reparación a las víctimas. Y desde la convicción de que ningún argumento puede servir para minimizar, justificar o legitimar la violencia de ETA, ni ninguna otra violación de derechos humanos. Un acuerdo para actualizar nuestro autogobierno, incorporando el giro social necesario y con herramientas que permitan defender mejor los derechos de la ciudadanía vasca y hacerlo desde el acuerdo y desde el respeto a la legalidad. Euskal Gizartearentzat programa bat da. Herritarrek gaur dituzten arazoak konpontzen dituen programa. Eta baita, urrengo 20 edo 30 urtetan izango ditugun erronkei aurre egiten dion programa. Enplegua da gure lehentasuna. Eta horregaitik egingo dugu gobernuak formazio planak eta eskualde planak sustatzea. Inor bide bazterrean gera ez dadin nahi dugu. Eta gure administrazioan, eredu produktiboan, hezkuntzan eta osasungintzan erreforma sakonak sustatuko ditugu mende berri honetara moldatzeko. Como sabéis, el acuerdo alcanza también a la estructura del propio gobierno y conllevará que gestionaremos los socialistas directamente 3 departamentos. El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. El Departamento de Trabajo y Justicia. Y un departamento de turismo, comercio y consumo. Pero mucho más allá del reparto de consejerías, lo que tenéis aquí es un proyecto ambicioso. Un proyecto desde nuestra impronta atravesará transversalmente toda la acción del Gobierno, no solo la de los departamentos que los socialistas gestionemos directamente. Es un acuerdo entre las 2 grandes tradiciones políticas de este país. Lo que hoy os propongo es que los socialistas vascos adoptemos nuevamente un acuerdo histórico. Histórico para nuestro partido, pero también histórico para Euskadi. Porque histórico es que después de 18 años de distanciamiento hayamos sido capaces de tejer un acuerdo transversal como el que hace 3 décadas permitió en Euskadi abrir una de las etapas de mayor modernización y transformación económica y social. Porque histórico es que socialistas y nacionalistas seamos capaces de aparcar las diferencias para construir juntos, nuevamente, un proyecto plural de país para las próximas décadas.
compañeros y compañeras. Este acuerdo también plantea una nueva conversación en España. Un acuerdo para seguir viviendo juntos, respetando las singularidades dentro de una España plural y en una Europa diversa. Frente al diálogo de sordos en el que está Cataluña, frente a los que buscan la desconexión con España y frente a los que solo pretenden la humillación de los nacionalistas, aquí, en Euskadi, planteamos una nueva forma de hablar, de relacionarnos y de abordar los problemas, asumiendo la pluralidad y respetando la legalidad. Juntos. Ese fue mi compromiso personal y el compromiso de los socialistas vascos en la pasada campaña electoral, Batera, para iniciar un nuevo camino de entendimiento, de convivencia entre distintos y de diálogo para alcanzar acuerdos. Akordioaren eta legearen bidetik autogobernuan sakontzean adostu dugu. Alde bakarreko planik ez, gure elkarbizitza eredua denon artean erabakiko dugu, inor baztertu barik. Jakin badakigu alderdi jeltzaleak eta biok ez dugula berdin pentsatzen. Jakin badakigu ez ditugula helburu berdinak, baina gure desberdintasunak onartzen ditugu eta biok batera, gizarte honen alde lan egitera konprometitzen gara. Eta hau da, akordio honen bertuterik nagusiena, jeltzaleak eta sozialistak urrengo urteetako euskal politika zuzentzeko borondate zintzoa. Gizarte honen politika nagusiak akordioaren bidetik etorri dira beti. Zerbitzu publikoen eraikuntza, gure politika industrialak, askatasunaren aldeko borroka, ezberdinen artean egin ditugu beti. Gure historia hurbileko lorpen garrantzitsuenak sozialiston lidergoarekin etorri dira. Eta orain, garai berri honetan, sozialiston lidergoa beharrezkoa da berriro. Orain, berriz ere, sozialistok beharrezkoak gara. Euskal gizarteak, etorkizunerako behar dituen erreformak aurrera eramateko. Urrengo hamarkadetako Euskadi gaur eraikitzen ari da. Eta sozialistok, aginte mailan egon behar gara. Etorkizun hau aurrerakoi, solidario eta justua izan dadin. Son tiempos complejos para hacer política, pero no necesariamente tiempos más difíciles que los que hemos vivido en el pasado en Euskadi. Y precisamente por eso merece la pena que los socialistas vascos demos un paso adelante para comprometernos con el futuro de este país. Precisamente por eso merece la pena superar prejuicios y remangarse para dar respuesta a las necesidades de los vascos y las vascas. Este es el momento de la gran política. Es el momento de sumar esfuerzos en pos de un objetivo mayor que nuestros propios intereses. El momento de mirar al país antes que al partido. Lo mejor de Euskadi se ha hecho siempre desde el acuerdo entre diferentes, de la suma de distintos para ponerse al servicio de la ciudadanía. Todos los avances sociales, la construcción de los servicios públicos, las grandes políticas industriales, la lucha por la libertad, han sido políticas de país, porque han implicado a las grandes familias del país. Y los socialistas siempre hemos estado ahí, siempre hemos tirado del carro. Por eso tenemos que volver a estar ahora también, porque el futuro de Euskadi se está escribiendo hoy en las decisiones que estamos tomando cada día. Y nosotros somos la garantía de que estas decisiones y este futuro avancen por el camino de lo social, por el camino de lo público, de los derechos iguales entre ciudadanos distintos. Ser corresponsables con Euskadi no es una opción, sino una obligación para un partido que aspira a seguir siendo central en la política vasca y en la sociedad vasca. Compañeros y compañeras, ayudar a construir un gobierno fuerte en Euskadi implica tener también un partido socialista fuerte. No podemos descuidar la organización interna en aras de nuestra proyección externa. Y por eso quiero hoy reiterar aquí lo que ya he dicho en alguna otra ocasión en público, que es mi decisión no formar parte del nuevo gobierno vasco para seguir trabajando desde la Secretaría General para renovar este partido y reconectarlo con la ciudadanía vasca. Porque no puede haber políticas socialistas sin un partido socialista fuerte que las lidere. Y necesitamos de todos los recursos disponibles, de todas las energías disponibles para que este partido recupere el terreno perdido y vuelva a ser el punto de encuentro de todos los progresistas de Euskadi.
para volver a ser la referencia de quienes quieren una salida de izquierdas a los desafíos que tenemos como país. Este es el compromiso que hoy reafirmo ante vosotros y ante el conjunto de la militancia socialista de Euskadi. Los socialistas somos hoy una fuerza central en el conjunto de Euskadi, una fuerza de gobierno en las principales instituciones del país. Se abre un periodo complejo para nuestra organización, un periodo cargado de dificultades, es verdad, pero también de oportunidades. Y es necesario que todos sus miembros, los que tengan cargos institucionales y los que no, los dirigentes orgánicos y los militantes de base, los afiliados y también los simpatizantes, empujemos para salir reforzados y con nuevos bríos para encarar los retos que tenemos por delante. De nuestro acierto en gestionar este nuevo tiempo dependerá nuestra fortaleza en el futuro. Eskerrik asko guztioi.